Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Canal 4 TV, este tiempo de Hablando Claro. 928-6823-42, nuestros teléfonos que aparecerán en pantalla y en el cual ustedes pueden a través de ese hilo telefónico participar y llamar. Pues tenemos llamada en espera, damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hola, buenas noches, don Francisco, con Miguel Figueroa. ¿Cómo estamos, don Miguel? Bueno, pues ahí igual que todo el mundo confinado, pues no podemos decir otra cosa de lo que hacemos, porque si no, alguien de la sociedad civil quiere hacer algo y colaborar, y a lo mejor pues eso no le interesará mucho. Bueno, el otro día mandé un WhatsApp a una emisora de radio que los leía, y puse, COVID-19, ¿quién te hizo? ¿A dónde va? ¿Y cuál es tu objetivo? O simplemente a lo mejor eres algo de la naturaleza, fuerte nefasto de el Estado mundial, que ha invertido tantos miles y miles de millones en científicos y no somos capaces ni hemos podido pararlo. Y recibí una llamada, dice, oye, te cuidado con lo que comenta. Digo, mire, lo que comenta es un WhatsApp que mando, simplemente tengo nombre y apellido, y como ciudadano que se preocupa de lo que está pasando, pues simplemente pregunté, porque el nombre COVID-19 lo han puesto. Se sabe que hay muchos virus, y esto puede ser un virus más de los que ha habido, que ha cogido desprevenido o no desprevenido. Bueno, pues yo te doy mi idea, que se invierte muchos miles de millones, según se dice y se hace, y no se ha podido parar. Ese es por un tema. Y luego, el siguiente tema, hablamos de guerra. Fui soldado. Y una guerra, digo, defender mi patria, mi país, iría al frente. Pero lo que no me puede pedir a mí, mi dirigente, es que me meta en una trinchera y que me muera de hambre. Hablamos de una pandemia, que hay 50.000 medidas. Lo que pasa es que luego nuestros generales, a ver quién tiene el mando, unos con 100.000 soldados y otros con 3.000, digo, referente a los votos, de uno de 3 millones y otro más, y parece que el que más tiene, la milana. Oiga, déjese de discutir políticamente, llegue a un estado de acuerdo para no decir la palabra, porque si no, igual potencio al que tiene 3 millones y convierta este estado en otra cosa. Quiere decir, los ciudadanos hemos votado, pero hemos votado y ha salido democráticamente un partido. Pero en un estado, como ellos dicen, da el alma, lo que tiene que hacer es el consenso. Pero tanto de lo que está en la oposición, porque también tiene una parte, otro votante que lo han votado, para un problema genérico, general de un estado. Lo que aquí no vale, y yo más, porque si no, oiga, coja la chaqueta Marte y así de claro lo diga, y que venga alguien que sea capaz de buscar la solución a esos problemas de incordia, de protagonismo, de nefasta gestión y de confusión a la sociedad. Los ciudadanos somos valientes cuando nos dicen las cosas claras, pero cuando nos miente, nos engaña y encima nos pide que estemos escondidos y atrincherados, esto no es una guerra. La guerra la tienen ellos. A ver quién quiere salir victorioso de una cosa a otra, pero no en reprimento de los que lo hemos puesto ahí a través de un Estado español que le guste más o menos, es democrático y tiene su constitución, y lo que no pueden violar son los derechos de los ciudadanos, y violar los derechos de los ciudadanos es engañarlo. Hay que decir la verdad para que cada ciudadano cuando salga sepa a qué se enfrenta. Lo que no podemos engañar ni estafarnos psicológicamente con unos miedos, y todos son valientes, y 50.000 aplausos a aquellos, como ellos dicen, los que están al frente, son nuestros sanitarios, nuestras fuerzas armadas, claro que está, pero ¿quién la está echando? ¿Están preparados? Señores, sean reflexivos, analícese, autoanalícese, que ustedes son parte de la sociedad, lo único que se le ha otorgado y se lo ha otorgado el pueblo es un cargo para dirigir un Estado, pero no para que sean los dueños y señores del Estado. Y sobre todo, no le quiten
el grado de libertad a cada uno de los ciudadanos españoles. Buenas noches. Muchas gracias, don Miguel Figueroa. Gracias por llamar y por participar, intervenir. Me gustaría hacer un quinca y en este caso compartir con ustedes, fíjese usted por dónde, y sobre todo, esto me van a permitir, y sobre todo este grupo, la verdad, porque la verdad, donde hay arte, y aquí en Canarias tenemos mucho arte, y tenemos muchos cantautores, tenemos muchos actores, tenemos actrices, tenemos humoristas, tenemos personas en el mundo de la cultura, en el mundo del espectáculo, con una calidad enorme. Y calidad enorme, el pasado domingo fue el Día de las Madres, y digo que me va a permitir esta libertad de dedicársela a todas las madres de toda Canarias y de toda España y del mundo entero. Esta canción, y la verdad que se hizo con el corazón, se hizo con sentimiento, y me gustaría compartirla con ustedes. En este mundo fue poner a mi madre a parir y no se separó en ningún segundo, mi madre siempre estuvo ahí, la que le da sentido a mi sangre, la que dejó su plato para mí, para que no me quedara con hambre, mi madre siempre estuvo ahí. Me cargó todas mis cantinelas, la que pasó mil noches sin dormir, la que sudaba con mi varicela, mi madre siempre estuvo ahí. Superheroína favorita, y aunque eligió dar más que recibir, no la tumbó ninguna criptonita, mi madre siempre estuvo ahí. Y para demostrar esto que digo, la prueba de que siempre estuvo ahí, también está esta noche aquí conmigo, mi madre siempre estuvo ahí. Este es nuestro cantautor, don Rubén Rodríguez. Muy buenas noches, maestro. Muy buenas noches, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Y cuando oigo esta canción, cuando la oí el domingo y la volví a oír nuevamente, la verdad, tenemos arte. Hombre, la verdad que cuando las cosas se dicen desde la verdad, nos pasa a todos y se vuelve así común, y cuando se compara el sentimiento, pues es fácil que conectar, ¿no? Porque son cosas de piel, ¿no? Cosas que tenemos muy dentro nuestra, y el sentimiento de una madre es así de común para todo el mundo, ¿verdad? La verdad que sí, y la verdad que nos pone los pelos de punta. Y fíjese por dónde tenemos, y en estos momentos que estamos analizando, estamos valorando, y el mundo de la cultura ahora necesita más apoyo que nunca, como toda la sociedad,
pero no nos podemos olvidar del mundo de la cultura que nos ha hecho pasar en estos días que hemos estado en nuestras casas, nos ha hecho con la aportación de diferentes artistas y todos han puesto su granito de arena, que sea ameno el quedarnos en nuestras casas. Sí, yo creo que ha sido también una respuesta necesaria por todas las partes. Yo creo que había público que necesitaba consumir cultura y había obreros de la cultura que necesitaban construir cosas. Entonces, cuando esos momentos se dan, pues es maravilloso y se crea esa sinergia de una forma natural a un mismo sentimiento común de autoayuda, ¿no? Yo creo que nos hacíamos falta mutuamente, porque si no, estos momentos en casa, si encima no tenemos la posibilidad de crear o de compartir cosas, ya se nos hace duro a muchos compañeros que decimos que no sabemos cuándo vamos a volver a subirnos a un escenario, porque tal y como están las cosas, a eso todavía hay que darle mucha paciencia y ya llevamos mucho tiempo, sobre todo los que estamos muy acostumbrados a las tablas, pues estar lejos de ellas durante mucho tiempo es complicado y todavía, a ciencia cierta, no sabemos cuándo vamos a poder volver a los escenarios. Entonces, toda esta interacción virtual, pues yo creo que ha sido buena para ambos, ¿no? Tanto para la gente como para nosotros que estamos creando y nosotros también que consumimos de otros artistas, que eso es lo maravilloso. Rubén, ¿cómo estás viendo y qué análisis hace del panorama que nos espera, Rubén? Es que el panorama que nos espera es duro, pero yo confío muchísimo también en los esfuerzos que se están haciendo por todas las partes para intentar no que la caída no sea lo duro o todo lo duro que se espera o se plantea, ¿no? Y creo también que la recuperación por la gente, ¿no? Que la gente va a estar ahí intentando poner lo mejor de su parte para que todos empecemos a caminar. Porque yo sí soy de las personas que pienso que España tiene muchísimo de eso, ¿no? Del codo a codo y la solidaridad. Pero es verdad que ahora mismo se están tomando medidas y reformas a nivel político que a mí me están pareciendo bastante acertadas en muchas medidas y que van a intentar, yo creo que paliar mucho la realidad, porque estamos hablando, y hablaba el otro día con una persona mayor que me decía, esto ya lo hemos vivido porque estamos pasando la guerra, pero el problema va a ser la posguerra, ¿no? Vamos a vivir una sociedad de posguerra a años luz de lo que fue aquello, pero sí es verdad que es un símil pues muy parecido de reconstrucción y de esa transición a la normalidad completa y económica. Entonces, la cultura como sector, que nos movemos siempre alrededor de gente, de masa, de piel, que estamos continuamente en ese ámbito, pues junto con otros grandes eventos vamos a ser los perjudicados, pero yo creo que hay algunas luces por ahí que todavía ya se pueden hacer cositas más en eventos abiertos con menos capacidad y viendo cómo se puede ir mermando poco a poco la situación, siendo optimistas pero con paciencia y dando ser positivos, porque si no, la realidad es, si lo piensas en frío, duele, duele un pisco, pero bueno, vamos a ser positivos. La verdad que sí. Y esperemos que entre todos salir más pronto que tarde de esta situación. Sí, porque aparte que no nos queda otra, ¿sabes? También te lo digo, quiero decir, o nos ponemos o no queda otra. Y yo creo que sí, que por beneficio de todos tenemos que hacer que esto ruede y que nos pongamos full y lo hacemos posible. Pues don Rubén, gracias por atender la llamada de Canal 4 TV, gracias por por regalarnos por pensar en uno. Ese equipo humano que compone y han compuesto esta canción y esta actuación, compartirla con toda la audiencia de Canal 4 TV, y la verdad es dar como muestra un botón, los tenemos aquí, no tenemos que buscar artistas fuera de nuestra geografía cuando los tenemos aquí y de una gran calidad como han demostrado en esta actuación. Qué grandes son. Don Rubén. Muchas gracias, hermano. Pues gracias, Paco, ya sabes, cuando quieras, aquí estoy. Un placer, gracias por estar con nosotros y compartir este ratito y compartir, por supuesto, la actuación que hemos compartido con ese reconocimiento con
con esa festividad que hemos pasado el pasado domingo, Día de las Madres. Pues seguimos, y en este caso atendiendo la llamada que tenemos en espera, pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Muy buenas noches desde el municipio de La Vega de San Mateo. Don Alberto, ¿cómo estamos, amigo? Pues Paco, por aquí ya casi casi con olor, un aroma a verano, veraneado. Vamos a ver lo que nos depara este astro, ¿no? Esta bola de plasma. Y nada, aquí un cordial saludo para toda la audiencia. Llamo de menos esta noche a Francisco Dávila. Y un saludo para él que se ha compartido contigo. Muchas gracias. Pues nada, siguiendo la programación de Canal 4, pues me quiero expresar sobre lo siguiente y me remito sobre ese proceso pavoroso, tan asiago del coronavirus. El confinamiento ha sido el mejor antídoto para neutralizar la acción pandémica, ¿no? Lo que hemos aprendido de esta pandemia es que nuestra actuación con el medio ambiente en general ha estado desprotegida. Una gran pérdida de funciones ecosistemáticas. Cuando llega la crisis del 2007, es una crisis de la construcción. El peso que tiene la construcción en Canarias no es la misma que en el País Vasco. Está claro que aquí se nota más. Las zonas industrializadas tenían menos peso en la construcción. Estaban mejor blindadas para ese problema. Extremadura, Andalucía y Canarias, las tres casas, números paralelos, Extremadura, Andalucía, tiene un problema añadido, que es el sector agrícola. En Canarias la gente no se da cuenta, pues que el sector agrícola es ridículo. La agricultura puede ser fundamental en el Hierro, La Palma, Fuerteventura, pues... Cuando hablamos de Canarias, nos distorsiona las Islas Grandes. Puedes constatar una ausencia de omisión de muchos factores, el modelo energético de energías limpias, el modelo hidráulico de agua, el modelo de ganadería pecuaria, el modelo de granja porcina, etcétera, etcétera. Son muchas cuestiones que están sobre la mesa. Y ahí lo dejamos, Paco. Pues muy bien, don Alberto, gracias por llamar y por adiós. Participar. Adiós. Muy buenas noches, amigo. Pues tenemos más llamadas en espera, damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Dígame usted. Buenas noches a todos, vamos a ver. Gerba, ¿cómo estamos? Por el corrido ya me conoce, porque usted sabe que la parte que doy siempre mi nombre, Gerba, ya se me conoce. Vamos a ver, don Paco, yo, como todos los canarios, estamos pues intentando de colaborar, pero son muchos días. Los niños y las personas mayores, usted sabe que sufrimos mucho porque son gente muy sensible y sé la situación como está. Se han dejado ir de las manos. ¿No se acuerdan los carnavales que hubo? Ya estaban enterados. ¿No se acuerdan ellos del 8M, del Día de la Mujer Trabajadora, cómo fueron en masa? Yo al señor Iván Cantabló le doy la razón en todo lo que ha comentado. El canario es así. Somos conformistas y somos nobles y claro, tenemos que llevar unas normas, pero llega este momento que tú dices, bueno, hay cosas que usted no entiende por mucho que quiera comprender y ayudar,
porque si tenemos que aguantar y no expresar todo lo que podemos, porque ellos para nosotros los ciudadanos, ¿qué les importa a ellos los ciudadanos? Si tienen o tienen, usted paga y punto. ¿Me comprendes? Le comprendo. ¿No? Entonces yo sería tan amable, baja un poquito esto. Perdón, es que se puso ahora, ¿ves? Vale, ahora se subió el volumen. No, bueno, para ser un poco corta, porque sé que hay más gente esperando, yo lo que le pido, salud, que esto se acabe ya, por favor, que no se peleen entre ellos y hagan lo que quieran, que somos el hazme reír de Europa, y que Europa sabe perfectamente que ha mandado mucho dinero y todas la han tirado por el sumidero. Entonces, le pedimos a estos señores que nos están gobernando que se acuerden que estos somos islas y que las cosas hay que pensarlas antes de decirlas. El pueblo ya no se deja engañar, que ya somos adultos. Buenas noches y un saludo para todos. Igualmente, señores, muchas gracias por llamar. Doña Gerba Batista, desde la ciudad de Las Flores, de Taruca. Tenemos otra llamada, espera, damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. Buenas noches para todos. ¿Cómo estamos, señor Martín? Yo bien, pero usted tiene una suerte, encontró peluquero. Sí, desde el lunes. A mí me vino un familiar aquí y me metí una máquina y no me di cuenta y era el 2 o el 3 y ¿sabe lo que es? Como decía mi abuelo, un mis, pero así me dejó la cabeza. Oiga, ya que hoy lo veo bien, ¿me permite un minuto de sin chiste? Sí, hombre, sí, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Dentro de tanto faltaría tristeza. Bueno, en un paseo muy grande, había un coche de policía camuflado por la noche y una señora está con un perro. Vamos y viene, vamos y viene. El policía se marcha y regresa al tanto y se enfada. Señora, usted lleva cerca de 3 horas con el perro para arriba, para abajo, para arriba. Dice, es que está estreñido y así no me lo llevo a mi casa. Vamos a ver, un poquito serio. Se puede asegurar que nunca se ha visto, si no exceptuamos los tabloides del grupo Murdoch de en Gran Bretaña, hay una prensa y radio descaradamente panfletaria como buena parte de toda la prensa de Madrid, con algunas honrosas excepciones. Edita en Madrid, la verdad, son manipuladoras extremas y vergonzosas. El COVID-19 ha sustituido a Cataluña como alba arrojadiza contra el gobierno, al que se quiere derribar por traspié o por burra. El confinamiento es una oportunidad para aspirantes a dictadores, pero en España se aplica la Constitución. La verdad que me avergüenza ver el comportamiento de gente que dice que le importa España, tal, tal. Y yo le voy a decir una cosa, no cambies de caballo en mitad del río. ¿Sigo? Sí. El presidente del Villarreal, que se llama señor Ross, es dueño de Mercadona, Cerámica Famesa, etcétera, tiene este buen señor 600.000 empleados, que le paga bastante bien, que lo sé. Solicitó a un laboratorio de un pueblito que se llama Villarreal, un laboratorio particular, y pagó 2.200 PCR de su bolsillo y le puso PCR a todo el equipo, juvenil, infantil, de tal. Claro. 18 dijeron, para atrás, para tu casa. Están bien. Hasta él mismo se infectó, ya se está curando, está saliendo ya. La verdad que es una persona, pero excelente. Otra cosa, hay una frase, tu abandono me puede matar. Es un comunicado que ha hecho para pedirme mejoras de médica a los funcionarios de la cárcel de Tahití en Lanzarote. La mejor arma de estos hombres son un bolígrafo. O sea, se tiene que defender con un bolígrafo. Ahora que estamos hablando de Alemania, ahora surge el problema de que el rápido levantamiento de los desconfinamientos, no me sale la palabra, para retomar la economía, amenaza con echar atrás todo el trabajo, más o menos como el nuestro. Efectivamente. Si esto se forma en rebrotes, y a ver quién lo controla. Por querer ser los primeros, la Bundesliga de Alemania quiere ser los primeros, pues ya tiene 13 profesionales infectados. 13. Entre jugadores y entrenadores, beneficio para testar.
hay un escrito de un israelí intelectual, un tal, voy a decir el nombre, Yuval Noah Harari, intelectual israelí, dice: lo que necesitamos es compartir medios, respiradores, material sanitario, incluso profesionales, pero sobre todo es fundamental compartir la información. Y ya termino. Uh-huh. Otro israelí, un médico judío, presidente del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo, que ha examinado en Israel el tema este famoso del COVID, y asegura que el virus permanece activo durante 70 días, que es según la duración que tiene el bicho este de vida. Y termino, en Italia ya no hay playa pública, ahora todas son privadas, se llaman lidos. Así que el que quiera ir, no sé si lo he dicho alguna vez, tiene que ir a un lido. Y ya lo dejo para que entre otras personas. Hasta luego. Don Martín, muchas gracias. Muy buenas noches, amigo. Pues damos paso a otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. Dígame usted. Yo soy Marisa Vergue de López. Dígame usted, doña Marisa. Y quería recitar un poema para las personas, para que no pierda nunca la esperanza. Bien. ¿Puede ser? Sí, señora. Somos todo oído. Yo vivo en la esperanza y la esperanza me mantiene. Yo leí decir a un sabio que detrás de otro tiempo viene. Deseo que la gente tenga fe, como yo la he tenido hasta aquí. Y un besazo a toda la gente que siempre lucha. Y en especial ese programa que está tan precioso. Fabuloso, señora, muy bonito. No le oigo. Qué fabuloso, muy bonito. ¿Me oye? Y también deseo, sí, le voy a felicitar a los sepultureros, que no los nombra, nombra a toda la gente que están haciendo esa labor tan preciosa que es ser medicina, las enfermeras y de eso, a nombrar también a los sepultureros, que también están haciendo una gran labor. Sí, señora. En esos momentos difíciles, ¿eh? ¿Eh? Y en esos momentos más difíciles que todos tenemos y desgraciadamente pasamos por... Es que no lo oigo mucho porque me está fallando mi teléfono. Ajá. Digo que en esos momentos difíciles, que esos profesionales siempre están ahí, que todos pasamos por ahí, desgraciadamente. Sí, sí, sí. Pues, ¿qué quiere que le diga? Tengo una fe que va a pasar muy pronto, y yo le tengo una fe a la Virgen del Rosario de Agüime. Uh-huh. Y a la Medalla Milagrosa de Cruz de Guinaga. Uh-huh. Y con eso ya termino. Pues muy bien. Señora, muchas gracias por llamar. Y gracias por compartir ese poema con todos nosotros. Muy buenas noches y gracias por estar y por participar a través del hilo telefónico. Pues damos paso a la siguiente llamada que tenemos en espera. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Don Francisco Olivares, muy buenas noches. Don Ángel, ¿cómo estamos, amigo? Pues gracias a Dios, muy bien, y espero que usted y toda su familia y compañeros estén igual. Ahí estamos en abril. Vamos a ver. En primer lugar, quisiera, desde aquí hasta mi hora, es la única, perfecto, no olvídese de los teléfonos, darle el pésame a la familia de don Alejandro del Castillo, el cual tuve el honor de conocer, yo era un chaval, allá por los años 70. Y en particular a su hijo Pedro, del cual soy, aunque hace ya tiempo que no nos vemos, amigo. Al margen, el amigo Martín acaba de hablar de las loas del señor Ross, de Mercadona. Uh-huh. Yo al amigo Martín, con todo mi respeto, le digo que toda moneda tiene dos caras. Que se haya gastado X dinero en X mascarillas y para sus empleados, etcétera. Perfecto. La otra cara de la moneda es que en Mercadona, en una diferencia desde febrero a hoy, los lácteos han subido un 44%. Y las verduras y derivados del campo un 60.
ese señor es el que tenía las 400 toneladas de papas amarradas trincadas por ahí, porque no se la dejaban entrar porque venían vía Inglaterra de Israel. Y al mismo tiempo, en Galicia, había otras tantas toneladas de papas que los pobres desgraciados agricultores no sabían por dónde soltar. Yo me parece que era más fácil traer las 400 toneladas de Galicia aquí a Canarias que traerlas de Israel. Esa es la otra cara de la moneda del señor Ross. Y se lo digo porque cuando tengo oportunidades, yo no compro en Mercadona. Cuidado. Voy con mi hijo, que es asiduo, y entonces lo que me gusta es apuntar, ver precios y tickets de caja. Me parece muy bien todo lo que ha hecho y todas las perras que se ha gastado en mascarilla XX. Sí, sí, sí. Pero la otra de cada moneda nos las está sacando por detrás. Hablemos claro, que para eso está el programa. A diferencia de los nuestros políticos queridos, el jefe de Estado de ahí de Mónaco, el hombre pues se rebajó el sueldo 5 kilos. Bueno, 5 kilos cuando gana 1000, pues, pero bueno, algo es algo. Los nuestros dicen que no, que eso está en la Constitución, y para ellos rebajarse el sueldo hay que cambiar la Constitución. Aquí ese pueblo está muriendo, quien se muera, que estos tipos no sueltan. Estoy harto. Los meses que llevo en mi casa, doy la misma cantareta. Dinero. No hablan de otra cosa. Y cuando sale que hablando de muertos vivos y inmunizados, sale el presidente. Bueno, pero aquí no hay ningún representante de sanidad con todos los altos cargos que tiene este jodido gobierno. Tanto director general, que hay, y además los últimos que nombraron, don Francisco, usted lo sabe, nos está costando 5 millones los sueldos de estos pájaros. ¿Y dónde están? Uh-huh. Pues sanidad aquí se maneja sola. Uh-huh. Por lo visto. Don Francisco, le dejo un abrazo. Igualmente, y amigo. Y hasta la próxima. Muchas gracias, dona Gemelo, por llamar y por participar. Tenemos llamada en espera, pues damos paso a la siguiente llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? ¿Qué tal, Paco? Buenas noches estamos? A todos, a ti, a todo el equipo de Canal 4 Televisión Telde, y sin duda desearle y deseo que estén todos bien en referencia a la pandemia que estamos viviendo en nuestro país. Ante todo, desearle que estén bien todo el equipo, tanto a ti como al director, y a todo el equipo y a toda su familia. ¿Sí? Igualmente, amigo. Paco, vamos a ver que tengo una... Yo antes, cuando empecé a ver, que siempre lo veo, sin duda, para poder opinar de todos... cuando vi este lazo negro que tienes a mi derecha de la pantalla, tuve que llamar a algunos compañeros porque empecé a verlo tarde. Y entonces, claro, pensé de que era alguien del equipo de ustedes, pero me habían dicho que no, que era por el luto nacional. ¿No es así, no? Efectivamente. Bueno, pues ante todo te felicito porque eres la única cadena de televisión local y creo que nacional que ha decretado con un lazo negro por los fallecidos en España, que son casi, aunque la cifra que se están comentando es de 25.000, pero yo pienso que son más de 40.000 personas los que han fallecido en España. Efectivamente. Y me permite que te haga dos preguntas, Paco. La entrevista que tuviste antes anteriormente al directo que estás haciendo
ahora mismo, creo que hiciste una con la concejala del Partido Socialista, ¿no? Sí. Obrero Español. Soledad Hernández, sí. Exactamente. Y creo que anteriormente siempre te escucho, te veo y has entrevistado a otros compañeros del Partido Socialista. Sí. Y la pregunta mía es, una de ellas, de las dos que te voy a hacer, es la siguiente. ¿Cuántas veces le has preguntado al miembro, al concejal del partido, el gobierno de España no ha decretado luto nacional? Que ya no estamos hablando de 500, ni de 1000, ni de 2000, estamos ya hablando de más de 35.000 muertos, aunque las cifras no son como se dice. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, si me permite, es la siguiente. Yo soy un íntimo amigo de José Vélez, el cantante canario, el cantante universal, íntimo amigo y un fan, sin duda. Y me gustaría saber cuántas veces ha estado él en el plató de Canal 4 Televisión. Conmigo especialmente, sí, conmigo especialmente no ha estado, no he tenido ese honor de tenerlo aquí en el plató. Esperemos tenerlo en el plató, pero sí ha estado en esta casa, porque si de algo podemos destacar es íntimo amigo también del director de esta casa, de don Francisco Dávila. Pero bien, tenemos uno de los grandes, ha intervenido el señor José Vélez a través del teléfono, uno de los primeros artistas que intervenía y compartía con nosotros esa situación, Gregorio. Compartía con nosotros y sobre todo compartíamos nosotros con él, con una persona que siempre está a la disposición, disponible, siempre que lo permita, porque tiene también, por supuesto, su agenda como artista. Nos vamos a ir y voy a compartir esto por donde, Gregorio, y te voy a dejar después del cierre de este programa, no a ti, sino a toda la audiencia, una de las canciones con más sentimiento que ha hecho nuestro grande, nuestro José Vélez, dedicada a las madres. El pasado domingo, como decía anteriormente, fue el Día de las Madres y tenemos que ese día especial del Día de las Madres, por supuesto, lo vamos a compartir, porque el Día de las Madres son los 365 días que tiene el año. Gracias por estar ahí, gracias por estar compartiendo y a todos gracias, Paco. A todos ustedes, gracias. Por supuesto. Muchas gracias, Gregorio. Y a todos ustedes también, un millón de gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de Hablando Claro. El tiempo se nos ha ido volando, ha sido un placer. Lo dejamos a ustedes, sobre todo compartiendo a uno de los grandes con una canción de José Vélez, una de las canciones con más sentimiento dedicada a su madre, y la compartimos con todas las madres del mundo entero, porque el Día de la Madre no es solo el primer domingo de mayo, el Día de las Madres son los 365 días que tiene el año.